Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas de las Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México. Es un gusto volverlos a saludar, Rogelio Pérez, en este su programa Conoce Tus Derechos. Y como siempre me acompaña mi compañera Natalia Stephens. Nat, ¿cómo estás? Hola, Roger, ¿cómo estás? ¿Cómo están nuestros amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas? Bueno, nosotros retomando el programa, súper felices, la verdad. Sí, pues sí, después de estas fiestas decembrinas, ¿qué tal? ¿Cómo les fueron? Digo, ya estamos a 22 días de este nuevo año 2018 y bueno, con toda la actitud, ¿por qué? Porque igual también en la Comisión Mexicana de Derechos Humanos hicimos nuestros propósitos de este 2018, ¿verdad, Nat? Exacto, y mira, ya van 22 días, queremos saber qué tal van con sus propósitos, qué metas se pusieron este año, hacer ejercicio, bajar de peso, leer más, ¿no? Leer un libro a lo mejor cada mes. Entonces, mira, traigo aquí algunos de los propósitos más comunes que se que nos proponemos, ¿no? A ver, bueno, platícanos. El primero es ahorrar dinero. Ok. Bueno, ese creo que a todo el mundo nos falla. O bueno, a mí al menos el año pasado me falló terrible. El segundo, hacer ejercicio. Bueno, sí, también. Ese, más que un propósito, ¿no? Debería de ser un objetivo diario. Yo creo que hacer ejercicio, ¿no? Retomarlo, los que... Y que no se necesita, ¿no?, hacer así gran cosa, ¿no? Que si el gimnasio, que si esto, que el otro. No, sí, sino que sea una caminata, ¿no? 30 minutos al parque también para que puedan ahí salir, jugar, la bicicleta, esto, el otro, ¿no? Sí, no estar a lo mejor todo el día en redes sociales, ¿no? Jugando con el Xbox, con el PlayStation, sino que salir un ratito, caminar, ¿no? Media hora está perfecto. Ok, y bueno, ahorita que mencionaste de las redes sociales, ¿qué te parece? También saludamos a nuestros amigos de Facebook Live que nos están viendo, les mandamos un saludo, estamos retomando las grabaciones programa. Del programa, también saludamos a todos nuestros amigos del equipo técnico de aquí, de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, muchísimas gracias por todas las atenciones, y bueno, pues sí, recuerden que además de estos propósitos de Año Nuevo, pues bueno, su programa, Conoce Tus Derechos, tenemos cápsulas, tenemos las entrevistas, estamos haciendo una reestructuración para poderles gustar más a ustedes y nos puedan ver cada semana. Exacto. Y bueno, otro de los propósitos que tenemos es tener más tranquilidad, evitar el estrés, tener una dieta balanceada, tener un nuevo trabajo, okay. Viajar más, ¿no? Adquirir o remodelar una casa. Ok. Bueno, tenemos varios, pero justo queremos saber cuáles son los propósitos, qué metas están poniendo todos los chicos de las escuelas secundarias técnicas, que nos cuenten, a lo mejor sacar 10, ¿no? Mejor eso pasar matemáticas bueno. Con 10, ¿no? Sí. También pudiera ser, no sé. O por qué también no venir algún día aquí al programa, ¿no? En alguna de las de todos los programas, de toda la barra que tiene la Dirección General Técnicas, nos da mucho gusto que hace un ratito también tuvimos a unos chicos, ¿no? Que estuvieron sí, aquí justo. Hablando de equidad de género, pues muy importante ese tema. Uh-huh. Y bueno, pues los invitamos a que nos acompañen aquí, que nos manden sus comentarios y que puedan compartir con nosotros su programa Conoce Tus Derechos. Exactamente. Y bueno, recuerden que están abiertas pues nuestras redes sociales, nuestro Facebook, Diagonal Comisión Mexicana de DH y nuestro Twitter @comexdh, que vamos a estar muy pendientes de toda la información que nos llegue por ahí. Recuerden ocupar el hashtag Conoce Tus Derechos. Así es. Y bueno, Nat, ¿por qué no nos recuerdas también lo que es la misión de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos para poder retomar este tema, ¿no?, de Conoce Tus Derechos y su programa? Sí, mira, justo creo que es muy importante que el día de hoy, ¿no?, que vamos retomando e iniciando uh-huh. nuestro programa, podamos revisar la misión de la comisión. Y bueno, te la voy a leer y dice: fortalecer la cultura de los derechos humanos bueno. basado en el respeto a la dignidad de la persona humana y contribuir a que México alcance el Estado de Derecho que les dé plena vigencia, asegurando el desarrollo, la justicia y la paz. Pues ahí está nuestra misión y precisamente en eso nuestro objeto social es el estudio, promoción y defensa de los derechos humanos y estamos aquí con ustedes difundiendo este gran tema, ¿no?, de los derechos humanos. Sí. Nuestros tres ejes temáticos, Nat, sí, bueno, ¿nos recuerdas? Sí, también aunado sí. a esto justo una de nuestras ideas, de nuestros objetivos, está en hacer que todo mundo, ¿no?, bueno, desde mujeres, adolescentes, ¿no?, como los chicos de las escuelas secundarias, uh-huh. ¿no?, conozcan y sepan cómo pueden defender sus derechos humanos. Bueno, también creo que estamos para apoyarlos y orientarlos si llegaran a tener algún problema, alguna duda. Así es. Bueno, ahora sí, Nat, ¿nos recuerdas nuestros tres ejes temáticos? Claro que sí, mira, ahorita tenemos tres ejes temáticos que son el derecho a la educación,
seguridad y justicia, y uno muy importante que estamos viendo, ¿no?, que se va a retomar muchísimo este año, que es los derechos civiles y políticos. Wow, los derechos civiles y políticos traducidos, bueno, que esto es un derecho humano, ¿no?, que está plasmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahorita nos vamos a adentrar en eso, ¿no? Y que empezamos este año inundados de esos spots, ¿no?, de esos también de esos mensajes publicitarios de los partidos políticos, que bueno, los vemos en radio, en televisión, en redes sociales, y que pues nos preguntamos también, bueno, ¿y esto de qué sirve, no? O sea, ¿para qué nos sirve o por qué es importante? Sí. Entonces, pues tenemos que también retomarlos y poder orientar sobre este tema, ¿no? Sí, justo, ¿no?, que nos están bombardeando, que estamos viendo la televisión y salen 3 o 4 spots, ¿no?, de diferentes partidos, como decías, vemos inundadas las redes sociales de 1000 memes también, ¿no? Claro, que han salido, sí. Que si la canción esta del Movimiento Naranja, ¿no? Claro, que ya no la Entonces, sabemos todos. Sí, es necesario, es importante ver por qué estamos viendo todo esto, ¿no? ¿Por qué todo este bombardeo que hay en televisión, en radio, en redes sociales? Pues sí, y como siempre en cada uno de los programas los invitamos a que participen sobre este tema, que nos digan también, ¿no?, cómo se sienten ustedes, de que sí les gusta estas campañas publicitarias, estamos ahorita en etapa de precampañas o no, o que quisieran, ¿por qué? Porque también tienen que ser la voz, ¿no?, la voz de la sociedad, que puedan decirle a estos partidos políticos, oigan, ya bájenle, ¿no? O sea, la verdad es de que sí sirve o no sirve, y los nuevos también medios de publicidad, que es las redes sociales, ¿no? Exacto. Twitter, Facebook, que bueno, también por ahí creíamos que estábamos libres de eso, pero no, también estamos los han... Estamos exentos, pero no, con pero tanto meme, como... ¿no?, que vemos, que nos encontramos, ya tampoco estamos exentos de saber, ¿no?, de las votaciones, partidos políticos, candidatos, todo. Así es. Bueno, Nat, pues, ¿qué te parece si nos compartes lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos y lo platicamos en su artículo 21 para poder entender que, bueno, esto no lo decimos nosotros, no lo decimos nada más en la comisión, sino es digamos, la Organización de las Naciones Unidas que pudo promulgar esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se los voy a leer. El artículo 21 dice: toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Y bueno, la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Pues ahí está, ¿no?, lo que es el artículo 21, este es el fundamento, que igual también lo encontramos en nuestra Constitución, en la cual pues es nuestro marco normativo más importante, ¿no? ¿Qué te parece, Nat, que revisemos nuestra infografía número 1, ¿no?, para compartirles también esa información? Sí, justo, bueno, vamos a ver de qué se tratan, qué son los derechos político-electorales. Bueno, lo que veíamos retomando un poco el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es que los ciudadanos tienen el derecho a participar en la dirección de asuntos públicos, a votar y ser elegidos, así como de acceder en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. De su país, perfectamente, ¿no? Eso es lo que estamos nosotros también promoviendo desde la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, el cual que este ejercicio del voto en las próximas elecciones es un derecho humano, ¿no? Así como el derecho del agua que hemos estado también hablando aquí, el derecho al medio ambiente sano, ¿no?, el derecho a la vida, el derecho a la educación, pues esto también a la libre expresión. Todos los que vimos el año pasado. Claro, también, pues esto también es un derecho humano, y esa es la importancia. Yo sé que, bueno, nuestros amigos y amigas de las escuelas secundarias técnicas, pues todavía no están en la edad de poder votar, pero pues sí tienen a sus familiares, ¿no?, a sus papás, a sus hermanos, a lo mejor mayores, a sus maestros, a estas personas también que están allegadas a ellos, y que luego por ahí también oímos muchos comentarios negativos de vamos a anular el voto, no, yo no quiero votar, y hay que flojera, y hay que, bueno, no hay que hacer nada, todo está mal, no hay que cambiar ni nada. Pues bueno, pues ahora sí que esto pues es un derecho humano, y como los otros también los tenemos que exigir ejercer. Y ejercer, sí, ¿no? Claro. Justo, ¿no? Y decías, a todo derecho una obligación. Bueno, ¿cuál es la obligación, no? Revisar que realmente se estén haciendo las cosas como a lo mejor
dice la ley, ¿no? O como a lo mejor lo propuso el candidato, es importante que sí retomemos este derecho, obligación, ¿no? Tenemos el derecho a votar, pero bueno, ¿cuál es nuestra obligación como ciudadanos, ¿no? Y que desde nuestros amigos, ¿no? De las escuelas secundarias técnicas, ellas tengan la inquietud de poder enterarse, ¿no? De cuáles son los candidatos que va a votar su mamá, su papá, esto, lo otro, y exacto, que ellas tengan esa iniciativa de poderlos orientar y decir, oye, mamá, pues no te vayas nada más con la sugerencia de doña Juanita, ¿no? Uh-huh. Que nos está regalando una despensa, esto, lo otro. No, sino que te informen para que puedan tener un voto libre, informado y razonado. Eso sí es lo importante. ¿Te parece si vamos a la infografía número 2? Sí, claro. Para saber qué es lo que vamos a votar. Sí, bueno, creo adelante. Que es muy importante porque justo el 1 de julio, ¿no? Vamos a votar por presidente de la República, algunos gobernadores en entidades del país. Aquí en la Ciudad de México se va a votar ahora por gobernador. Okay. Y bueno, senadores y diputados también. Sí, vamos fue. A votar muchísimo, ¿no? Quién sabe cuántas cartillas iremos a tener. Pues bueno, son más de 1,500 cargos de elección popular en todo el país, entre alcaldes, ¿no? El presidente, senadores, diputados y todo eso. Pero aquí en la Ciudad de México, efectivamente, para los que vamos a votar aquí en la ciudad, pues van a ser más o menos como 6 boletas, ¿no? Porque es la de presidente, la de senador, la de diputados federales, la de gobernador, como dijiste, Nat, la de diputados locales y la de también nuestro alcalde, ¿no? Que fueron los jefes delegacionales. Entonces, pues bueno, también hay una nueva figura que van a ser los concejales. Entonces, estas nuevas figuras, estas cosas son las que nosotros invitamos a que las conozcan. El año pasado también estuvimos haciendo mucha difusión de la nueva constitución de la Ciudad de México. Esto viene ahí y bueno, la ley electoral pues sigue vigente. Entonces, por eso es que los invitamos a que se puedan informar. Y bueno, pues ustedes me dirán, bueno, ¿para qué votar? ¿Por qué es importante? Nosotros les queremos compartir 5 razones que son importantes para poder votar. Nat, sí, si nos puedes compartir. Y bueno, la razón número 1, creo que la más importante es que el voto realmente cuenta, ¿no? Cada voto es importante porque puede hacer la diferencia entre una elección, aunque no lo parezca, ¿no? Por mínimo que sea, ¿no? Muestra una tendencia y bueno, expresa cierto contento o descontento, ¿no? Perdón, la opinión justo. Y yo quisiera agregar aquí, Nat, que tu voto cuenta siempre y cuando lo tengas razonado, ¿eh? Sí. Lo tengas libre, porque si nada más les digo es por algo a cambio o por recomendación nada más o por costumbre, sí, de algún color o algo así, pues ahí ya no cuenta, ya nada más estamos siguiendo como que como borreguitos, ¿no? Como exacto, se dice. Entonces, vamos a tener esta crítica, ¿no? Y vamos a exigirnos nosotros mismos también a informarnos. ¿La segunda? Sí, la segunda razón es que tu voto para elegir buenos representantes, bueno, constantemente los medios, lo que comentábamos, ¿no? Todos los spots que tenemos publican información, pero bueno, hay que ver más a fondo, ¿no? No solamente quedarnos a lo mejor con el spot que hace el candidato, ¿no? Con lo que dicen las noticias, ¿no? Hay que informarnos un poco más, leer, saber quién era esa persona, ¿no? Para así, literal, darle o no darle nuestro voto. No solamente quedarnos, ahora sí quisiera aquí comentar con la cancioncita de na 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 na, ¿no? De Movimiento exacto, Ciudadano, ¿no? Y digo, la verdad es que tenemos que informarnos qué propuestas son las que tienen, ¿no? Ese partido, esas plataformas en cuestión de la educación, qué es lo que proponen, y poder entonces ahí sí pues ver y aconsejarles también a los padres de familia, a los maestros, que puedan también ahí informarse, ¿no? Esta está muy pegajosa, ¿no? Nos han dicho en la comisión que hasta también en los antros ya está sonando y todo. Entonces, pues bueno, hay que ser también críticos en ese sentido y revisar, digamos, todas las plataformas. Perfecto. Roger, ¿nos quieres compartir la razón número 3? ¿Por qué votar? Sí, tu voto es tu voz democrática. Votar es una de las formas de participación democrática básica. Votando se eligen los representantes que dirigen los futuros de nuestro territorio y en cierto sentido de nuestra vida. Por ejemplo, bueno, si un gobernante define malas políticas económicas, esto podría acarrear en situaciones de aumento de desempleo, disminución de los ingresos en las familias y hasta aumento de los precios de alimentos o de los energéticos, ¿no? Vimos cómo subió el gas, cómo subió la gasolina y pues todo eso repercute en nuestras familias. Exactamente. Y nos vamos con la razón número 4 de por qué
tu voto es un derecho. Ese es el que insistimos más aquí en la comisión. Bueno, porque en muchos países ni siquiera existe la posibilidad de votar para elegir gobernantes, los cuales son descendientes de castas tradicionales, familias monárquicas o dictadores autonombrados. La vida democrática nos permite elegir nuestros representantes y delegar las funciones públicas que son un servicio para la sociedad, en personas destacadas por sus capacidades y esfuerzos por construir un mejor entorno común. Recordemos que todos los candidatos salieron de alguna, ¿no?, de las familias de aquí de los mexicanos, y que pues en algún momento a lo mejor fueron nuestros vecinos, ¿no? ¿Y por qué? ¿No? Porque les comento esto porque desde ahí, ¿no?, nacen, ¿no?, los diputados locales, los concejales que nos van a estar representando. Sí, sí. A veces son nuestros vecinos. Sí, yo, ¿no?, creo que justo este voto es un derecho, nace desde antes, ¿no? A lo mejor cuando recuerdo mi época de estudiante, ¿no?, cuando votaban por el jefe del grupo, ¿no?, también es un derecho, ¿no?, que tenemos ahí, que empezamos a ver y a practicar, pues, sí, justo desde la escuela. Y que si te cae bien o te cae mal el jefe de grupo, al fin y al cabo te está representando, ¿no?, y te tiene que defender, ¿no?, hasta ante los maestros, ante los directores, siempre y cuando con las causas comunes, ¿no? O sea, no para las travesuras y las bromas y eso, no, sino para las causas comunes, ¿no?, en horarios, en materias, cuando hay también algunas cuestiones ahí dentro del salón que algún maestro a lo mejor, ¿no?, es dictador, justo, no fue justo en las evaluaciones, ¿no? Entonces, estas cuestiones son las que tenemos que ir Sí, y justo, ¿no?, las practicamos desde cuando estamos pequeños, ¿no?, en la secundaria, a lo mejor en la preparatoria lo empezamos a ver, pero bueno, justo hay que sí retomar, ¿no?, este derecho al voto como propio, ¿no?, y sí, justo ejercerlo. Y bueno, pues terminamos con la razón número 5, que va más dirigido a maestros, directivos que nos están viendo de las escuelas secundarias técnicas, porque bueno, tu voto es un ejemplo. ¿Quieres que tus hijos vivan en un lugar mejor? Cuando votas y compartes esta decisión en familia, inculcas en las nuevas generaciones esa misma manifestación de interés por lo público. Así ellos comprenderán que el voto es un deber y una posibilidad de que los ciudadanos elijamos y seamos elegidos. Y esto va para todo, ¿no? O sea, el ejemplo es el que arrastra. La verdad es de que nuestros hijos son imitadores de nosotros. Si nosotros nos pasamos un alto, si nosotros decimos groserías o si nosotros no respetamos la autoridad, pues eso es lo que van a hacer nuestros hijos. Por ahí, cuidado, por ahí hay que también, ¿no?, hay que tomar también nuestras responsabilidades, no solamente en mi casa, pues no pasa nada, yo no hago nada, no, sino que el ejemplo, hay que también salir a las calles a votar en familia, ¿no? Salgan primero de julio, ¿no?, a votar por quien quieran, ¿no? O sea, la comisión es apartidista y entonces es por quien quieran, pero sí salgan a ejercer este derecho humano. Sí, justo, bueno, yo te comparto una anécdota. Mi papá es de esos que va a votar a las 9 de la mañana, ¿no? Íbamos todos. ¿Sí? Entonces, bueno, a mí ya me quedó eso de salir a votar temprano, ¿no?, tener todo el demás día libre. Y también, bueno, como nosotros, como observadores electorales, creo que hemos podido ver, ¿no?, cuando estamos justo en la casilla viendo que todo vaya de acuerdo a la normalidad, muchas familias sí van, ¿no? Va el papá, va la mamá, va los niños, todos van a votar, ¿no? Y yo creo que es muy importante darse cuenta justo de este ejercicio democrático, ¿no? Los pequeños que puedan ver qué onda, ¿no?, qué está pasando. Y creo que, bueno, es interesante y justo, ¿no?, como decías, el ejemplo arrasa. Sí, y por eso es que invitamos a que salgan a votar en familia, ¿no?, para que puedan también darse cuenta de todos estos ejercicios. También hay casillas especiales para que puedan votar los niños, niñas y adolescentes. Entonces, bueno, pues ustedes, chavos, también que nos están viendo de las escuelas secundarias técnicas, puedan también tener este referéndum, ¿no?, de poder, exacto, decir qué tema les interesa, qué es lo que quieren ahí, que haya más espacios, a lo mejor de internet públicos, exigir todas estas cuestiones. Ahí las tienen que ustedes también poder expresar, ¿no? Las áreas verdes, ¿no?, para que también, sí, las bicicletas, los parques, ¿no?, puedan jugar, las más canchas, si es que también les gusta los deportes, entonces pues puedan exigir estas cuestiones. Y Nat, bueno, pues también mencionaste, es una figura muy importante, que es la del observador electoral, ¿no? Esta figura que es muy noble, ¿por qué? Porque no recibe ninguna dádiva, ningún pago.
esto es totalmente ciudadano y voluntario para todas las personas que se interesan y puedan cuidar su casilla. No estamos diciendo que vayan a recorrer todo el país para cuidar todas las casillas, no, con que nada más cuiden la suya, con que nada más cuiden también a sus vecinos. Eso inhibe muchísimo las malas prácticas, ¿no? Creo que también en nuestros en nuestras comunidades, en nuestra colonia, tenemos que también tener mayor comunicación con nuestros vecinos, ¿no? Porque luego son ellos mismos los que están incurriendo en delitos electorales y no lo saben, pues nada más, ¿no? Están pasando, ¿no? La voz, o nada más están llevando a votar a, ¿no? Exacto, están a sus dando personas, una despensa, ¿no? Tinacos. Exacto, dinero, ¿no? En efectivo también. Sí, todo eso hay que retomarlo y es necesario que la sociedad sepa que son delitos, ¿no? Que también puede haber, bueno, no sé si nos quieras comentar, cárcel o algo. Sí, sí están tipificados, ¿no? No hay una sanción tan grande como es la cárcel, pero sí hay sanciones administrativas, sí hay algunas cuestiones sí graves, pero pues bueno, la cuestión aquí es que no tenemos que llegar, ¿no? a eso para poder nosotros tener esta cultura cívica. Entonces, chavos, pues inviten a sus papás, inviten a sus maestros, inviten a sus directivos a que puedan también informarse más sobre este tema, pues que es un derecho humano, ¿no? Y bueno, pues también los invitamos en la Comisión Mexicana de Derechos Humanos a que puedan participar como observadores electorales. Si es que quieren más información, pues nos llamen a nuestros contactos. Nat, ¿nos puedes repetir nuestros contactos? Nuestro Facebook, Diagonal Comisión Mexicana de DH, nuestro Twitter, @comexdh, bueno, nuestros teléfonos, que es el 5687-5450 y 5687-5809. Ahí estamos pendientes, apoyándoles y auxiliándoles por cualquier duda que tengan. Bueno, Nat, pues también el tema muy importante de las redes sociales. Justo. Ahí en donde también un candidato se puede alzar, un candidato se puede desinflar, o también lo pueden también criticar, ¿no? Sí. Entonces, pues coméntanos sobre eso. Sí, que vemos que todos están criticados, que a todos les hacen memes, ¿no? Que son sí, memes que se hacen súper virales, ¿no? Y bueno, tenemos ahí en la infografía número 3 algunos ejemplos de los memes. Bueno, tenemos aquí el niño que se ha vuelto tan viral, ¿no? Sobre el Movimiento Naranja, que creo que es una canción que ya todo mundo ha escuchado, ¿no? Por ahí decían que ya era hasta más famosa que el Despacito del año pasado. No, bueno, ¿no? Y otra, okay, también, una de Chabelo, ¿no? Si todos nos acordamos de Chabelo. Ahí viene, les leo, dice: antes de votar, piensa la clase de país que le vamos a dejar a Chabelo. Entonces, bueno, justo son este tipo de memes, ¿no? Que bueno, muchas veces nos dan risa, ¿no? Nos contagian como esa alegría, pero sí tienen mucha realidad, ¿no? Pues sí, es que esto es una realidad, ¿no? Las redes sociales son totalmente para todos los ámbitos, ¿no? Hasta para hacer algo positivo, ¿no? Algo negativo, difundir alguna cuestión, ¿no? Hemos hablado también en programas anteriores también de estos riesgos de las redes sociales en cuestión de violencia, en cuestión de bullying, ¿no? Pero bueno, pues también ahorita son utilizadas para todo lo que son las campañas electorales, y pues hay que tener también cuidado en eso, ¿no? O sea, en que no caer también en este libertinaje a lo mejor, ¿no? Sí, recordar nuestra libertad de expresión, pero hasta dónde llega, ¿no? Hacer memes de los candidatos, de cualquier persona, ¿no? Hasta dónde ya estamos a lo mejor dañando hasta su reputación, ¿no? Claro, y que luego, o sea, se dicen muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que nos comentaste de este niño que es de nombre Joagui, ¿no? Joagui, sí. López, ¿no? En el que ya dicen que ya está preparando su nuevo video, pero ahora para el Mundial de Rusia 2018, ¿no? O sea, imagínate ya la popularidad que ha tenido, ¿no? O que le hemos dado, ¿no? Porque al fin y al cabo todos estamos ahí viéndolo, ¿no? Y comentarte también un detalle en este sentido de que uno de los partidos presentó una queja, ¿no? Por la aparición del menor, ¿no? O sea, sabemos que es menor de edad, ¿no? Que posiblemente pudo haber sido nada más obligado, pudo a lo mejor sin consentimiento de los padres, ¿no? Alguna, exacto, cuestión así. Entonces, pues también habría que revisar todas estas cuestiones, ¿no? Ya lo informaron, ya lo dijeron que sí tiene el consentimiento de los padres, que sí él aceptó, y bueno, pues ahora sí que a seguir con las nuevas cosas, ¿no? Pero así entonces que seguiremos con este sí, comercial, yo que, ¿no? Yo creo que sí, no es la primera, ¿no? A participación de este niño de 9 años, ¿no? Dicen, uh-huh, que también estuvo ahí en la Academia Kids. Entonces, bueno, pues
estas son las cuestiones que nosotros tendríamos que igual también, ¿no?, investigar, ¿no? Estas cuestiones de que no nada más sea una moda o que nada más sea por ahí la cancioncita pegajosa. Que nos guste la cancioncita, ¿no? Sino que nos dé esta iniciativa de poder investigar de por qué, si él lo hizo, pues nosotros por qué no hay que participar, por qué no hay que grabar un video, ¿no?, invitando. Yo se los digo a nuestros amigos de las escuelas secundarias técnicas, ¿por qué no graban un video en cada una de sus secundarias y nos lo mandan a la comisión, ¿no? Vamos a nosotros igual ahí a premiar a lo mejor el mejor, ¿no? Sacamos esta convocatoria ahí en nuestras redes sociales y podemos premiar a lo mejor el mejor video de incentivar a votar. Libremente, ¿eh? No por ninguno. Entonces, exacto, que sean creativos, ¿no? Que puedan ellos mencionar el por qué es importante, ¿no?, poder elegir sus representantes en nuestro país. Sí, pues yo creo que estará saliendo la convocatoria, ¿no?, de qué tiene que llevar este video muy pronto. Entonces tengan por ahí, estén pendientes de nuestras redes sociales para que vean cómo nos tienen que mandar a lo mejor el video, ¿no? Sí, ¿qué te parece la próxima semana, ¿no?, traemos la convocatoria para todos nuestros amigos, aunque hablemos de otro tema, ahí se las dejamos. Exacto. ¿No? Y a ver también cuántos videos, queremos toda la participación, y si alguien quiere venir también a compartirnos su pensar o lo que piensan o la ideología que tengan aquí en este programa sobre este derecho humano, pues adelante, son invitados. Exacto, ¿no? Y seguro habrá un buen premio. Ah, claro, en la próxima semana en la convocatoria mencionamos los premios para que se puedan animar, ¿no? Perfecto. ¿Qué más tenemos, Nat? Pues mira, yo creo que tendríamos que retomar algunos de los puntos importantes que vimos el día de hoy. ¿Sí? Bueno, yo creo que el primero sería que sí tenemos que salir a votar, ¿no? Defender este derecho humano que tenemos, ¿no? Y esta obligación también que tenemos. Ok, retomamos eso, vamos a hacerlo también como propósito, ¿no? Uh-huh. Porque mencionamos también al inicio del programa estos propósitos para el año 2018, entonces, bueno, pues que sea un propósito en familia, ¿te parece justo, bien? ¿No? Justo, que sea que vayan un a propósito votar. En familia. Que vayan a votar. ¿Qué otra cosa? Sí, bueno, yo creo que el punto número dos es que el voto cuenta, ¿no? Por más que pensemos, bueno, uno a lo mejor no hace la diferencia, pero sí da un porcentaje, ¿no? Puede cambiar muchísimas cosas y expresa nuestra opinión, que es lo más importante. Otra de las preguntas comunes en la comisión es ¿por qué no anulamos el voto? Mejor lo anulamos, mejor le ponemos ahí una carita feliz, ¿por qué no mejor le ponemos ahí otra Batman, cuestión? ¿No? Batman, Chabelo. O votamos por Chabelo, por Cantinflas, o por Mickey Mouse, o sea, y así anulamos el voto. Pues bueno, la verdad es de que esta figura de la anulación del voto no sirve para nada, ¿no? Estamos nada más desperdiciando nuestra ida, ¿no?, a ejercer este voto, porque pues digo, al fin y al cabo tuvimos tiempo de a lo mejor de ir a la casilla, esto y lo otro, y lo desperdiciamos, ¿no? Entonces, no hay ninguna legislación que pueda decir que el voto nulo, ¿no?, es el descontento de la sociedad y cuenta. Entonces, exacto, yo los invito a que no lo anulen, ¿no?, a que puedan ustedes utilizarlo para cualquiera, ¿no?, de los partidos, para cualquiera de los candidatos, pero que sea ejercido con libertad, ¿no?, y con plena conciencia de sus... Exacto, con plena responsabilidad, ¿no? Así es, sí, de sus propuestas y de lo que pueda cambiar, ¿no? Sí. ¿Qué otra cosa, Ana? Yo creo que el punto número tres, ¿no?, que es importante y que retomen en la escuela, ¿no?, desde que somos jóvenes, es que, bueno, el voto es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo empezar a vivir la democracia desde que estamos en la primaria, secundaria. Creo que es importante retomar eso, que los docentes puedan retomarlo en sus clases, ¿no?, con su grupo, que puedan a lo mejor hacer votaciones, ¿no?, justo para que los chicos se vayan familiarizando a lo mejor un poco más con la vivencia de la democracia. Bueno, pues ahí está también el reto para los maestros, para los directivos y para los papás de nuestros amigos de las escuelas secundarias técnicas, a salir a votar en familia. En familia, exacto. Y bueno, creo que ya vamos concluyendo. Pues vamos, nada más compártenos la cuestión de nuestros contactos para que también nos puedan llamar, nos puedan hacer llegar también sus comentarios sobre este tema, ¿no? Repítenos otra vez. En nuestro Facebook, @Comisión Mexicana de DH, en nuestro Twitter, @ComexDH. Y bueno, pues también están nuestros teléfonos por si requieren alguna orientación psicológica o jurídica en lo que podamos ayudarles. Nuestros teléfonos son el 5687-5450
y 5687-5809. Estamos pendientes y bueno, justo la comisión, uno de los objetivos de la comisión está en apoyar a la sociedad en general. Pues sí, Nat, muchísimas gracias. Como siempre, se nos pasa rapidísimo el tiempo del programa, ¿no? Estamos también en esta reestructuración de la divulgación de los derechos humanos del área de comunicación, el cual pues va a ser también más atractivo este tipo de medios de difusión, en el cual va a haber más participación con ustedes, como por ejemplo esto de que estamos sacando, les adelantamos lo de la convocatoria. Entonces, bueno, pues necesitamos también que ustedes participen más en este su programa, Conoce Tus Derechos. Y bueno, pues como siempre me despido de mi compañera Natalia, despídete de todo el auditorio. Nos vemos, Roger, ¿no? Nos vemos a todas las personas del Facebook Live. Y agradezco a todos los que hacen posible y que pueda hacer llevar a cabo este programa, ¿no? Este proyecto sigue con la programación de GES TV, porque bueno, recuerda que de GES TV es TV aprendiendo. Gracias.